Granada y Español abrirán este viernes la última jornada de Liga en un partido donde no estarán Saunier, Tabanú, Kravets y Fulquier en el conjunto nazarí y Javi López y Óscar Duarte en los periquitos. Ya el sábado, el Betis visitará al Sporting con la baja por sanción de Adán y Serantes, Robert Ibáñez y Bustinza serán las ausencias de un Leganés para su duelo frente a un Alavés que no podrá contar con Einar Galilea ni Alexis. También en el mismo horario, el Depor, con las bajas de Luisinho, Joselu, Lux y Celso Borges, se medirá a una Unión Deportiva Las Palmas que llegará a la cita sin Marco Olivaya. Por otra parte, Mercado y Nico Pareja no estarán en esta última semana disponibles en el Sevilla para su partido frente a un Osasuna que no podrá contar a su vez con Miguel Flaño, Tano, Digar y Sergio León. En la tarde del domingo estarán en juego las posiciones europeas. El Athletic visitará el Calderón en un choque en el que no podrán estar Juanfran, Augusto, Godín, Felipe Luis y Jiménez. El Valencia, sin Orellana, recibirá a un Villarreal que no tendrá disponibles a Cheryshev, Asenjo ni Samu Castillejo, y la Real Sociedad, con las bajas de Raúl Navas y Carlos Martínez, se la jugará en Balaídos, donde el Celta no podrá alinear a Giuseppe Rossi, Iago Aspas ni Hugo Mayo. Por otro lado, el Real Madrid tiene ventaja para hacerse con el campeonato de Liga, ya que le basta con sumar solo un punto en la Rosaleda. Carvajal, James y Bale serán las bajas de Zidane y Mitchell no podrá contar con Bakary Koné, Kuzmanovic ni En-Nesyri. Y por último, Aleix Vidal y Rafinha serán las ausencias del Barça frente a un Eibar que disputará el duelo sin Luna ni Fran Rico.